Bueno, gente, hoy vamos a hacer el análisis del FX10 de Philips. Para hacerles una introducción a lo que es este equipo, este es un equipo que se hizo muy popular acá en Argentina, principalmente por su relación costo-beneficio. Es un equipo que ronda los 110, 120 dólares, más o menos unos 4.000 pesos argentinos, hasta los 6.000 se lo puede encontrar. Ofrece una excelente calidad de sonido y una excelente potencia por ese precio. Digamos, por el lado de las especificaciones, podemos ver que tiene una potencia total de 230 watts RMS. Esto es un tema muy polémico, si son reales o no, pero les voy a asegurar que si este equipo lo usan para lo que está pensado, que es para una pieza o un lugar muy chico, la verdad que les va a sobrar y no les va a hacer falta mejorar en cuanto a potencia. En cambio, si su idea es usarlo para producción de sonido, la verdad que no tiene sentido, porque es un parlante que, si bien no exagera con los bajos, no es un parlante que te permita tener un sonido muy fiel. Pero sí está espectacular si vos lo vas a usar para de vez en cuando alguna juntada o eventualmente jugar juegos y ese tipo de actividades, está más que bien. Si en algún momento vas a editar puntualmente algo, también te puede sacar del apuro. No está pensado para eso. Si lo van a usar exclusivamente para eso, tienen que irse para otras opciones. Bueno, después tenemos la potencia PMPO, que es de 2880 watts. Viene con una opción de optimización de sonido Max Sound, que si me preguntan a mí, la verdad que está espectacular. Esa opción lo que les permite es potenciar lo que sería el volumen del equipo y a su vez mejorar los bajos. Si no son muy fanáticos de los bajos, no les recomiendo activar esta opción. Pero si van a estar jugando a juegos o mirar alguna película, está buenísimo, porque la verdad que se sienten muy bien esos bajos. Por la parte frontal, tiene un tweeter de 2 pulgadas y un subwoofer de 5,25 pulgadas. Como les dije, está más que bien para un ambiente chico, en un ambiente de más o menos 3x3, de 4x3, incluso yo lo he llevado a patios y la verdad que no falta potencia. Sí, por ahí le falta un poco de bajos cuando el lugar es muy amplio, pero la verdad que está muy bien. El recorrido del cono del subwoofer, como podrán estar viendo, es muy abundante. No es que tiene un recorrido corto ni nada, para nada. No sé si se logrará apreciar esto en cámara, pero lo que sería la goma que permite la flexibilidad del cono es como de un material reforzado. No es simplemente goma, es como si fuera goma con un recubrimiento en tela. Que la verdad que está buenísimo, porque he tenido otros equipos que esta goma, este amortiguador, se corta o se rompe, pero muy fácilmente. Entonces el equipo empieza a perder aire por esa goma y el sonido ya no es el mismo. En cuanto a agudos, la verdad que está espectacular en agudos. Yo, si hay algo que le he hecho en falta a este equipo, es una presencia más abundante por ahí, en muy bajas y en medio. Es como que el sonido no es ni muy grave ni muy medio. Agudo sí, agudo no le falta, el agudo está bien, pero le falta un poco de medio y sobre todo de grave en cuanto a frecuencias muy bajas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo donde más lo noto es cuando estoy mirando una película y se escucha esa vibración de fondo en una frecuencia muy baja. Bueno, ahí es donde flaquea un poco más este equipo. En cuanto a los demás rangos de frecuencia, está bien. Después, en cuanto a conexiones de audio, tenemos una entrada auxiliar RCA, tenemos Bluetooth, tenemos una entrada de audio de 3.5 milímetros. Acá es muy importante que presten especial atención. Lo que sería la entrada RCA, no sé por qué motivo, no sé si es el amplificador que tiene este equipo o qué, pero cuando usas la entrada auxiliar RCA, pierde mucha potencia este equipo. Mucha potencia, estamos hablando más o menos de que pierde un 25-30% de potencia, es un montón. Y calidad de sonido, no sé por qué. Si lo usamos con entrada de audio de 3.5 milímetros, no vamos a tener problema. Vamos a perder también un poco de potencia, pero la calidad es mucho mejor. Y si lo usamos por Bluetooth, la calidad no solo que va a ser mejor que en las otras dos entradas que les nombré, sino que va a tener un volumen zarpadamente más. O sea, ya les digo, es por lo menos un 30% más potente. Les voy a intentar dejar una prueba de audio para que vean el cambio que hay. No sé si se va a poder apreciar bien, probablemente me sature el micrófono, pero bueno, voy a intentar. We'll be right back.
Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que serían las medidas. Este es un escritorio de 1,80 m, 2 metros de largo, más o menos por medio metro, no, por 45 centímetros más o menos de profundidad. Como podrán ver, quedan bien. Por ahí son un poco grandes, pero para mi gusto están bien. Las medidas de los parlantes son 204 milímetros de ancho por 309 milímetros de alto y una profundidad de 145 milímetros. Y el tamaño del estéreo es de 280 milímetros de ancho y 118 milímetros de alto y una profundidad de 230 milímetros. El peso neto de todo, de los dos parlantes con el estéreo, es de 4,1 kilos. Si me preguntan, está bien el peso, o sea, no es un equipo que vayas a levantar los parlantes y digas, guau, qué pesado que es, pero tiene su peso. Ahora, si lo analizamos solamente por la estética, podemos ver que tiene un acabado en símil fibra de carbono por el frente, con detalles en negro piano, un cono con detalles en dorado, el tweeter de 2 pulgadas y una boca de más o menos 1 pulgada y media de salida de aire. También cuenta con unos tacos antivibración, los cuales yo le saqué porque en este escritorio de madera me arruinaban lo que era el encerado, entonces le puse directamente alfombra abajo. Por la parte frontal del estéreo podemos ver que tiene un botón on off, tenemos el botón de play pausa, tenemos el botón de parar, tenemos el botón de ir hacia atrás, hacia adelante y el max sound. Por la parte superior de la rueda de regule de volumen podemos ver que dice FX10 Mini Hi-Fi System. Básicamente dice que es un sistema chico de alta calidad. Entre medio de estos dos botones contamos con el botón de ecualización. Y en la parte inferior, donde dice Philips, tenemos lo que sería la bandeja para poner discos. Que ya esto no se usa, pero bueno, está bueno que por lo menos lo hayan tenido en cuenta y lo hayan agregado. Y en cuanto al display que tiene, este nos va a dejar siempre la hora fija al rato de haberse apagado solo, o si lo apagaste va a quedar con la hora un rato, después se va a apagar completamente. Y bueno, en este display podremos ver detalles como la pista a la cual se está escuchando, la entrada que se esté utilizando, etc. Y en cuanto al control remoto podemos observar que no tiene nada de especial. Es la verdad que es cómodo, pero no tiene nada del otro mundo. Ahora, para ir cerrando un poco, les voy a dejar mis conclusiones de lo que me gustó y lo que no me gustó de este equipo. Lo que más me gustó de este equipo es su precio, su calidad de sonido, su estética. A mí particularmente me encanta, no quiero decir que es linda, ni, o sea, a mí particularmente me gusta, a otros les puede gustar o no. Los colores son relativamente discretos, tiene un frente bastante agresivo, pero eso a mí me gusta. La potencia es increíble para un lugar tan chico, o para un lugar de tamaño mediano, y poco más. Lo malo sería que la entrada auxiliar RCA y la de audio de 3.5 tiene una calidad mucho menor y sobre todo de potencia, tiene muchísima menos potencia, mucha menos potencia. Eso es horroroso de este equipo. Otro punto medio flojo, no sé si considerarlo negativo, pero es un punto medio flojo, son las frecuencias bajas, que no son especialmente bajas. Sí sé que es entendible porque no es un equipo que tenga un buffer dedicado ni nada, es simplemente un mini componente. Sacando eso, la verdad tiene, para mi opinión, pocas cosas negativas las cuales criticarle, porque justamente por eso lo elegí. Yo este equipo lo tengo hace casi un año. Y en el tiempo que lo usé, esas son las cosas que más le criticaría. En cuanto a acabados, no es lo mejor, pero tiene una construcción buena de calidad. La verdad que no le hace falta nada. Podría tener detalles en metal, pero la verdad que no me parece algo necesario. Sí, por ahí le pondría una protección al tweeter, una reja o algo, como para que no toquen el cono cuando lo limpien y se vaya para atrás. Pero que algo que sí le echa en falta por ahí son las luces frontales en el estéreo que tiene su hermano mayor, como es el FX20 o el FX30. Si bien lo entiendo porque es un equipo más barato, hubiera estado bueno que Philip le ponga eso. Así que nada, eso fue el analizado del FX10 de Philip. Si le gustó, denle like. Si no le gustó, también. Y nada, nos vemos. Oh!
We'll be right back.